La selección mexicana sub-20 ganó 3-0 ante Japón en esta segunda jornada de la Sud-Ladies Cup 2024, torneo que se está jugando en Francia. Recordemos que México venía de perder el punto extra tras haber empatado a unos con Colombia en esa tanda de penales. Y que en este segundo encuentro del grupo A se iba a enfrentar ante Japón. Japón que venía de ganarle 2-1 a Colombia. Y que con esta combinación de marcadores y resultados, lo único que le alcanzaba a México para ir a buscar ese partido por el campeonato era la victoria. Porque ni un empate y el punto extra ante Japón le iba a llevar a ese puesto número 1 del grupo A para alcanzar esa final. Y Ana Galindo, la panda, lo entendió a la perfección. Y también entendiendo que el sistema de juego de Japón y Colombia iban a ser y son completamente diferentes, mandó a 11 mujeres totalmente distintas a lo que hizo en el primer encuentro contra Colombia. Una panda Galindo que lleva en este proceso más de 8 años y sabe perfecto a lo que puede llegar esta selección. Y es que con una alineación 4-3-3, incluso un 4-2-3-1, que fue como evolucionó en el campo y que así terminó este partido, Ana Galindo manda esta alineación. Una Itzel Velasco en el fondo, esta arquera que ha crecido exponencialmente con las Águilas del América y que justamente no jugó ese encuentro contra Colombia, porque está disputando la final de la Liga Femenil MX, que al final no termina siendo favorable para la jugadora. Una línea de 4 defensivas, Esquivias por izquierda, Michelle Fong, la perrísima por derecha, y 2 defensoras centrales. La capitana Natalia Colín y Anchondo, esta jugadora que venía a sustituir a Ana Mendoza por aquella expulsión en el partido contra Colombia. Adelante de ellas estaba Lomelí, Fátima Servín y Valery Vargas. Adelante, como tridente de ataque, América Frías de punta, por un costado Alisoto y por derecha Maylin Orozco. Una de las posiciones me parece que sigue en riesgo para Ana Galindo y que sigue tratando de buscar quién es la mejor combinación por el costado y extremo derecho. Y es que así comenzó los primeros 45 minutos. Un primer tiempo donde Japón insistió, se fue al ataque, pero sobre todo fueron ataques por los costados, donde Esquivias y Fong tenían que ser muy precisas y quirúrgicas al momento de hacer esas coberturas defensivas. Lamentablemente, para Fong, la mayoría de estos ataques fueron por ese costado y le comieron la espalda en múltiples ocasiones. Y aquí era importante esa conexión entre lateral y defensa central, donde Anchondo alcanzaba a hacer esas coberturas, donde Fong, al momento de irse al ataque, ya no podía retroceder por la velocidad en que llegaban las japonesas. Ahora bien, todos estos ataques de Japón, les hacía falta una jugadora, esa delantera centro que pudiera cerrar la pinza. Y es que a diferencia del encuentro que hizo contra Colombia, fue un Japón que también tuvo alternativas en su once inicial y que conforme fue pasando el tiempo con los cambios, fue mejorando este Japón. Pero más allá de esos ataques por las bandas, poco hizo por el centro. Y es que también México tuvo algunos errores defensivos, sobre todo en este primer tiempo. Una Itzel Velasco que quería salir jugando desde abajo, quería salir con toque de pies y regaló el balón ahí al centro. Y ella fue quien tuvo que ir a cubrir su error, salió de buena manera, salió a achicar. Y este tipo de acciones defensivas donde tuvo que intervenir Velasco los hizo de muy buena manera, que es así que terminó con su arco en cero. Pero que estos errores defensivos de dejar el balón a la mitad cuando ya eres tú la última línea, no los puede seguir cometiendo México en un mundial. Era un equipo que hacia adelante tenía proyección, pero que no había demostrado todavía.
hasta los últimos minutos, donde le prestó Japón el balón a México, tuvo la oportunidad de conectar por primera vez a las que saben de fútbol, Ali Soto, Fátima Servín, y tuvo que ir a picar en esa triangulación, en esa pared espectacular. Valery Vargas se cuela sobre la defensa de Japón y convierte el 1-0 para irse así al medio tiempo, con ventaja para México. Comenzando ya el segundo tiempo, Ana Galindo tenía un as bajo la manga, y es que estaba Montse Saldívar, jugadora del América, y Tatiana Flores. Y más allá de las críticas que le puedan hacer a Tatiana Flores, esta jugadora tiene una característica que el resto de las delanteras centro no tienen, y son movimientos sin balón. Tanto es así que a los primeros minutos, me parece que al minuto 46 del segundo tiempo, es decir, iniciándolo, es una conexión entre Montse Saldívar y Tatiana Flores, donde ella alcanza a rebotar, a botarse hacia el costado izquierdo, le manda ese pase a Montse Saldívar, y con la particularidad y el talento individual que tiene Montse Saldívar, logra globearle ese balón a la arquera de Japón para convertir el 2-0 en un golazo que fue dedicado a un familiar de ella que había fallecido recientemente. Ahora bien, con la entrada de Tatiana Flores, si bien era un poco complicado buscarla, la función principal de Tatiana era quitar la doble marca que había hecho hasta su momento, los primeros 45 minutos, Japón. Y lo hizo de muy buena manera, más allá de si anota o no gol, si retiene o no la pelota, los movimientos que tiene ella sin balón son sumamente importantes para el funcionamiento de Ana Galindo y esta selección. Ya al minuto 79, en los últimos 10 minutos, otra individualidad por parte del equipo mexicano, con Ali Soto y con buena presión de las japonesas, se quita esa marca. ¿Y por qué lo digo que fue los buenos movimientos? Porque también Japón hizo cambios, hizo sustituciones. El ingreso de Susu Amano y de Chinari Sasai adelante provocó que México empezara a retroceder líneas y que poco a poco dependiera de estas individualidades. Y por eso lo menciono. Los últimos minutos, Ali Soto, con la marca encima de Amano, logra dentro del área rematarle y de nueva cuenta por encima de la arquera al poste más lejano, y hace un tremendo golazo para terminar 3-0 y quedarse así con el liderato del grupo A, pasando ya con esto 4 puntos por ese partido del campeonato, en espera de los resultados que se den entre el partido de Francia contra Panamá, para saber quién va a ser el rival de esa final. Cuéntame cómo viste esta selección, si crees que falta alguien en la convocatoria de Ana Galindo, o si son estas mismas jugadoras que van a llegar al Mundial Sub-20 que se va a jugar en Colombia.